Por descuido del personal del Hotel Gran Caribe Real, propiedad del hotelero Fernando García Salvidea, se registra una explosión que dejó como saldo 9 personas lesionadas, entre ellas 2 de gravedad que se encuentran recibiendo atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social por presentar quemaduras de segundo y primer grado en brazos, cara y parte de su cuerpo. Los lesionados son Roque Zamundio Aguilar, quien labora en el área de mantenimiento, y José Manuel de la Cruz Juárez, de 34 años de edad, quien se desempeñaba en el área de la lavandería. Los antes mencionados, con 7 personas más, fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde reciben atención médica. Entre los lesionados también se encuentran 3 menores, quienes fueron identificados como Carlos Armando Canul Canul, Daniel Canché Simé y Víctor Félix Cuervo, todos ellos de 16 años de edad, quienes presentan lesiones leves. En ese sentido, el director del Cuerpo de Bomberos, Gregorio Vergara Rodríguez, comentó que la explosión se debió a una fuerte fuga de gas al ser perforada una de las tuberías. Una explosión por acumulamiento de gas en la parte del sótano del hotel. ¿Fue alguna irresponsabilidad de algún empleado? Mira, realmente no sabría decirte, únicamente la información que tuvimos era que al parecer estaban haciendo trabajo de soldadura. La tubería del agua creo que se había roto y esto ocasionó tal vez que hubiera algún calentamiento y se zafara un tubo que conduce a la instalación de gas LP, y hubo una fuerte fuga de gas, lo cual se desplazó, me imagino yo, la nube de gas a una fuente de calor porque estaba muy cerca a la cocina. Señaló que sí hubo evacuación de un grupo de turistas que se encontraban cerca del área de la cocina y que fueron conducidos al área de la alberca, asegurando que solo fueron 9 lesionados. Los turistas que se encontraban por esa parte sí se evacuaron nada más al área de la alberca, pero no fue en su totalidad todas las personas que estaban hospedadas en el hotel. Sí les puedo comentar que hubo 9 personas lesionadas. En principio se habían manejado que eran 11, pero ya al hacer el levantamiento de la información completo, pues nada más se informó que eran 9 lesionados, de los cuales 2 se encontraban de gravedad y 3 de los muchachos lesionados son menores de edad. Finalmente dijo que el incendio fue pequeño, lo que causó mayor afectación fue la explosión. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivisión.